Noches, bienvenidos al estudio central de Canal 12, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tengo el gran gusto de recibir a un baterista, señor baterista, él también compone canciones, es productor, hoy en 12 notas, Fer Solís. Bienvenido, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Ay, qué lindo, yo re contenta de que hayan venido. La verdad, sí. Compositor de canciones no soy todavía, me queda pendiente esa. Pero vos tenías, o sea, y las canciones no, que hicieron... Claro, sí, componemos con la banda, en realidad Ay, con bueno. Flores, sí. No escribo letras, pero sí me encargo de la parte rítmica. Y también está bueno el reconocimiento, porque siempre pasa pues, solamente por las composiciones de las letras, ¿no? Y no, y tiene mucho Sí, que ver, o claro. sea, está Es verdad, buenísimo. sí, tal cual. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Muy bien, muy ¿Contento bien. con todo lo que estás Mirá, haciendo? la verdad que estoy llegando a los 40 años y la verdad que me siento muy, muy pleno con lo que estamos haciendo, con lo que hago personalmente. Me toca en un momento de mi vida muy productivo, por decirlo de una forma, que no es poca cosa dedicarse a esto. No. Y lo estamos haciendo, lo estoy haciendo por suerte. Así que estamos con varias cosas, sí. Vos, pensando un poquito en que la gente te conozca, Sí. ya vamos a hablar de Flores a las Sí, sí, Chanchas. sí. Pero vos empezaste como chiquito, a mí me llamó mucho la atención eso de que vos concursabas en Malambo Infantil y fuiste a Cosquín y Sí. tocabas el bombo y... Claro, empecé estudiando danza folclórica a los 5 años, hasta los ¡Ay, re 12. chiquitito! Mis padres obviamente me tiraron para ese lado y agradezco mucho porque la verdad que me sirvió muchísimo. Ahí ya empezás tu beta artística de un modo. Sí. Entonces, bailando en escenarios, ¿En la escuela de danza? ¿Ibas en a la escuela de una danza? escuela de danza que se llamaba Ballet Salta, filial Misiones, que lo dirigía Marina González. Así que bueno, ahí con eso recorrí un montón de lugares, de chiquito ya viajando, esperando Claro. el espacio para bailar o para zapatear o para tocar el bombo, ¿te imaginas? Qué Y con mis lindo. padres ahí llevándome y esperándome, vistiéndome de gaucho y subir al escenario ya de chico. Entonces ahí arranca un poco la beta artística, que después se desarrolla en el malambo y después con el bombo y después ya el padre de otro chico ya me invitó a que la acompañe con la guitarra en otros festivales, un sanjuanino Esa. muy querido. Ajá. Así que ya era el bombo más la guitarra, ya cerca de los 12 años, así que ya, bueno, así empieza la Claro, cosa. ya escenario Me encanta. Es el del lugar, comienzo. es uno de los lugares que Te más me sentís gusta. cómodo. Súper, súper. Después, tu hermano era baterista, Mi había hermano un más bate grande, Javi, en la Javi casa. arranca. Y bueno, en un momento tiene un accidente y bueno, no puede seguir tocando la bata y me pide que lo reemplace para tocar. En Y la banda dije, que él tenía. es la banda que él tenía, que era una banda de covers de rock nacional, allá por en el 96 más o Tenías menos. 16 por Yo ahí. tenía 16 años más o menos y como que bueno, me sorprendió. Ya había pasado por la época estudiantina tocando, Ajá. dirigí 2 años la normal, 96, 97. Entonces ya como que estaba muy cerca de los tambores, pero Claro. bueno, de ahí a la batería era Es otra distinto. Hay un cosa. trecho. Y mi hermano me vio ahí y me dijo, no, lo vas a poder hacer tranquilamente. Arranqué y así arranqué. Qué bien. Mi hermano se pone a estudiar canto, después armamos otra banda que se llamaba La La Posada Posada Blues Band, Gurubán, hacíamos blues. que eran conocidos. Y sí, tocamos Eran bastante, ganamos un conocidos. arandú en ese Sí, momento. Sí. eran Yo gané dos conocidos. arandú en mi vida, uno Ah, muy con una bien. banda de covers como mejor ejecución instrumental en el 97 Pero qué y con La bueno. Posada en el 98 como mejor grupo, digamos. Qué En la bueno. época donde realmente se elegía así al azar, ¿viste? No, Claro, no, 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 sí, no, no se no tenías que hacer presentaba nada nada. Sí, para concursar, claro. sí. Y después, bueno, las cosas de la vida, arrancás con Escafandra. Sí, bueno, ahí los conozco en esa banda que Ajá. ganamos el arandú anteriormente a La Posada, que se llamaba Obedet, que hacíamos todos temas de Divididos. Lo conozco a Marce y a A Oscarcito Marce Venegas, Cusec. a Marce Cusec y a Oscarcito Venegas.
con ellos pasamos a la posada también. Y marcó tu vida. Y a partir de ahí arrancamos. A partir de ahí arrancamos con Escafandra en el año 99, el primer año en posadas, sin cantante, éramos los tres. Y nos vamos a Buenos Aires. Yo ya me voy en el 99 a Buenos Aires con Gervasio, con Doctor No, claro, un año antes que los chicos. Y allá les digo, che, vénganse para acá, hay que hacer esto acá. Claro, pero para, vos estuviste viviendo 10 años. Del 99 al 2009. En Buenos Aires. Sí. ¿Qué estuviste haciendo en Buenos Aires? Estudiando, me fui con la idea de estudiar, ajá, estudié un poco. ¿Estudiaste en la EMPA? En la EMPA, en Avellaneda. En la EMPA, en Avellaneda. Hice, gran escuela de música popular. Por supuesto, sí, la mejor escuela del país, sí, para mí. Sí. Y en ese trayecto, paralelamente, estábamos con Escafandra, desarrollando la carrera allá. Estuviste 13 años. Estuve 13 años. En Buenos Aires estuve 10, con Escafandra fueron 13. Sí. Casi los 10 de Buenos Aires, bueno, sí, los 10 de Buenos Aires mío, y después, bueno, un par de años más. Y bueno, después como que se fueron acomodando las cosas, se calmó la banda, quedó ahí. Quedó para mí una gran escuela, Escafandra, claro, es una banda que grabamos 7 discos, giramos por todos lados, organizamos fiestas santas, trajimos bandas afuera. Sí, mucho. Un placer. Y ahí también comenzaste con tu rol de productor. Y bueno, en algún punto también arrancamos organizando la fiesta santa, que yo, bueno, junto con los chicos nos encargamos de todo, de producir todo, claro, de contactar a los músicos de Baires. Desde la parte logística hasta la parte desde musical. Llamar al manager de la banda, que la primera banda fue Los Cafres en el 2001, cuando por supuesto que Los Cafres no eran lo que son hoy. Claro. Entonces era llamarlos, che, bueno, estamos haciendo esto, somos de acá, estamos allá 1000 kilómetros, queremos traerlos. Bueno, listo. En donde la distancia parece más lejos, ¿no? No, por supuesto. Micro de gira, alojamiento, sonido, escenario, claro, logística, todo lo que eso lleva. Y fueron muy buenas todas las fiestas, salieron espectaculares todas, de todas nos llevamos algo. Más que nada artísticamente que dinero, viste que es muy difícil producir generalmente, acá. Generalmente no va por ese exactamente, lado. Exactamente, la ganancia era muy artística, entonces compartir el escenario de igual a igual, no éramos soporte, sino que éramos con el mismo sonido, el mismo backline, lindo, compartíamos las cosas. Y eso, y conocer y hacer amigos también, por ¿no? supuesto, esa era eso la idea. Eso es lo más, esa lo la más idea. Rico. Compartir y aprender de los de afuera, que siempre tienen algo para enseñar. Sí, totalmente. Y después, arrancaron con Flores a los Chanchos. Bueno, a partir del 2007, con Marce, en un viaje de venida de Escafandra de Mar del Plata, en el tren, me acuerdo, Marce me dice, mira, tengo canciones ahí que por ahí no tienen nada que ver con Escafandra, pero me gustaría hacer algo. Marce ya se estaba volviendo de Baires para Posadas, y le digo, bueno, dale, vamos a Posadas, grabemos un disco, a ver qué pasa. Y grabamos un disco, el primer disco, que se llamó Algo de Lucidez, en el 2007, los dos solos. Él los metió la guitarra, solos, los bajos, yo metí la bata. Y fue un disco rarísimo. Y ya era Las Flores a los Chanchos. Y mira, en realidad en ese disco invitamos a... En todos los discos de Flores la idea siempre fue invitar a gente. Ajá. Era una otra cosa, una, sí, otra sí, forma sí, de compartir. Sí. Ajá. En ese disco hubieron grandes invitados y dentro de ellos estuvo el Japo Fleitas, que era de La Corte. Claro. Y cuando lo invitamos a cantar una canción, un rock bien La Corte, así claro, bien sí, Japo, sí, 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 él escuchó esto y dijo, loco, esto es como tirarle Margarita a los Chanchos. Tiró esa, ¿no? Y después dijo, ¿por qué no se llaman así? Y Margarita los Chanchos, una frase, bueno, póngale Flores a los Chanchos. Y así quedó. Él lo bautizó. Flores a los Chanchos es el ritmo popular. Ya murió, empieza a anochecer, el parque se cayó, el río se lleva la herida, que alguna vez todo se te movió. Te acordás de la estación y el amor que te dejó, la tierra en el andén, la murga ensayaba en la esquina, esa canción que nunca salía bien. Grito en la ciudad, la calle nunca está perdida, la siesta esconde su energía lista para explotar. La gurizada pinta la cara, la bicicleta inquieta busca ritmo popular.
grito sigue en pie. El fuego de tu amor descalza sigue ahí, bailando tan llena de espinas. Tu corazón vuelve a renacer. Corre, corre a gritos, mueve la patita, buscando en la noche un trago de caricias. En esta ciudad siempre hay una más. Grito en la ciudad, la calle nunca está perdida. Si estás con su energía lista para explotar, la gurizada pinta la cara, la bicicleta inquieta busca ritmo popular. Su energía lista para explotar. La gurizada pinta la cara, la bicicleta inquieta busca ritmo popular. A partir del 2010 ya empezamos a pensarlo como banda. Claro. Entra Mati, entra Mati Franco, entra sí, sí, Ale sí. Nanio, bueno, Marcelo en la guitarra, empezó a cantar él, yo en la bata, y después se subió Marquitos Domanchuk, y así fue sumando. Y así en un momento era una banda súper grande. Y en un momento ya éramos bastante. Cuando fueron la primera vez a 12 notas, sí, era, claro. Bueno, cuando los chicos fueron a 12 notas, vino mi hermano a tocar, sí, porque yo estaba de gira con Caramelo por Europa. Sí. Entonces mi hermano es como mi reemplazante ahora. Pará, ya que dijiste, Caramelo Santo por sí, Europa. Sí. Contame, es una banda súper conocida y también tuviste la oportunidad de ingresar a la banda y de hacer una gira en donde vos hiciste de productor en Europa. Claro, Caramelo, bueno, traemos dos veces a Caramelo en la Fiesta Santa, 2004 y 2006. Nos conocemos con los Caramelos, los mendocinos, tocamos en bailes con ellos también, bueno, qué sé yo, muchos años de ellos, 13, 14 años de banda, el batero se vuelve a Ushuaia, el batero el original, Mariano. Entonces, había que buscar batero. Ajá. Todo un tema en una banda conseguir un batero. Que es re importante. Entonces, bueno, entre todos los integrantes tiraron un nombre cada uno y yo estaba dentro de esos nombres para probar. Yo ya estaba en Posadas, trabajando acá, claro, dando clases en Paraguay, qué sé yo. Un día me llamó Vito Viera, amigo de Escafandra, que ya estaba tocando con Caramelo. Ajá. Entonces me llama, che, mirá, pasa esto, papá, 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 te van a llamar los chicos si vos querés probar. Bueno, dale. Me llama Diego y me dice, Fer, queremos que te pruebes. Digo, ¿te conocías los temas? No, me pasaron los temas un jueves y el lunes tenía que estar en baile probando. Tenías que resolver en un fin de semana. Me encerré en mi sala, encantado de la vida, una de las bandas que más me gusta. Claro, pero aparte conocías la música. Pero o sea, conocía no la era... banda y era hiper fanático. Claro. O sea, en el DVD de Caramelo estoy yo con la remera de Caramelo Santo en el público, en La Plata, o sea, no. ¡Qué lindo! Y bueno, llegué, fui el segundo en probarme, eran 8 bateros, y bueno, al toque me dijeron, listo, quedaste vos, papá, bueno, empezamos a tocar, y ahí empezó otro capítulo en mi vida. Esa cosa que nunca te imaginás que te puede pasar, ¿viste? Pero bueno, tenía que ver con todo lo que venía haciendo. Claro. La verdad que fue una experiencia única, girar por todo el país, por Europa, por varios lugares. Y bueno, también en ese rol de tour manager, por momentos, mover toda esa banda, para mí un aprendizaje qué lindo, importante. Aparte, te hiciste contactos con un montón de cuestiones logísticas que si por no, supuesto, no lo hubieras tenido. Todo, ¿hiciste con la batería? ¿La llevaste y ya te daban? No. Para Europa se alquila un micro de gira y claro, un backline. Entonces vos ya, perfecto, nosotros llegamos a Ámsterdam, a Holanda, ya y estaba el micro afuera con el backline que habíamos pedido y giramos un mes con ese backline. ¡Qué lindo! Así que, no, un lujo. Un lujo. Un sueño, realmente un sueño hecho realidad. Fueron 30 fechas en 31 días. ¡Ay, no! O sea, la verdad que fue toda Holanda, toda Alemania, un poco de Suiza, un poco de Dinamarca. ¿Y después dormiste un mes? No, para nada, porque llegamos a la vuelta, llegamos un miércoles a Buenos Aires y el sábado hacíamos un group Caramelo Santo y Capanga. Ay, no, o sea, no, no, que llegamos el miércoles, me vine a Posadas en auto con Huguito y el sábado volvimos en auto para allá a tocar otra vez. Y bueno, así es, así funciona. Así es. O sea, no.
si te quedás no pasa claro, nada. Claro, no digamos, pasa nada. Sí. Bueno, y ahora volvamos, porque lo que pasa es que tenés tantas cosas para hablar, porque así, estás en legado regional, sí. Que ahora se llama patrimonio. Ahora es patrimonio regional, exactamente. Estás con los Núñez, en el Parque Estamos de Conocimiento. Con Eso Núñez. También hace que toques con los Núñez. Sí, sea claro, tu proyecto. Cuando me convocan para legado en ese momento, bueno, lo primero que me entero de quiénes eran los que estaban. Ajá. Entonces sí, quería estar. Para ver si entrabas. Bueno, exactamente. Obviamente. Quería estar, obviamente, porque estaban todos los chicos que admiro mucho. Son grandes músicos. Grandes todos. Músicos. Así que arranco ahí y eso hace que me empiece a conocer con Pico y Chavo. Claro. Y que después me convoquen para tocar en su claro. proyecto, digamos, que, con que, los Núñez. De hecho, hace poquito estuviste en el Senado tocando. Estuvimos en Buenos Aires hace un par de días y ahora tenemos fechas del verano. Me imagino, y tocamos me Festival imagino. Litoral el sábado que viene. Y también arranca otro capítulo. Porque no, claro, los Núñez. Es otra. O sea, si hay una banda de rock en Misiones, son los Núñez, ¿entendés? Son claro. rockeros de alma los rockero. Muchachos. Yo vengo del rock. Rockero. Para mí tocar chamamera, tuvo un desafío también. Es que es muy difícil. Son cosas muy distintas. Es muy difícil tocar chamamé y es más difícil tocar sí. el chamamé de los Núñez. Claro, sí, porque sí, no sí. es un chamamé porque tiene otra cosa. Fácil, sí, ¿entendés? Sí. Tiene es como otro el tango vuelo. De Piazzolla. Exactamente, tiene otro sí. vuelo. Entonces, con Pico y con Chavo la pasamos muy bien cada vez que viajamos. Claro, se llevan muy bien. Muy bien. Yo estoy encantado de tocar con ellos. Qué lindo. Y me parece que nos sentimos cómodos, sí. Ahora hablemos de Flores. Dale. Van por el quinto disco. Vamos, ya terminamos de grabar el quinto disco. Y disco. Ritmo Popular, que sí. es el tema sí, que me tiene, encantó. Tiene que ver con eso que nos pasa a nosotros, de querer ser una banda popular, no de conocidos, sino de que la gente escuche. ¿Sí? Claro. Por ahí viene el tema del nombre y bueno, es el título le da nombre al corte de difusión que se llama El Ritmo Popular. Pero aparte invitaron un montón bueno, de gente. Otra historia copada. Todos mis amigos, casi todos, gente amiga de toda esta época de girar por todos lados. Sí. Te vas haciendo amigos de gente claro, muy grosa. Claro. Y obviamente que siempre querés que compartir algo grabado, ¿no? Entonces, bueno, la lista empieza con Martino Gesualdi, trombonista de Dancing Mood, amigazo. Grabó, metió un solo de trombón en un tema que se llama Dejame. Bueno, Diego Aput y Piro Rosafa, ex Caramelo Santo, hoy Cuyo Man. Piro grabó una canción, grabó una cantó y Diego metió una línea de bajo en un tema. Los dos maestros totales. Uy, no me quiero olvidar de gente. Esta, bueno, no importa, te sí. vas, pero que la gente busque el disco. Totalmente. Dejemos sí, que todo se en la ficha preocupen, técnica claro. En YouTube y en Spotify. Eso, ya sí. lo pueden conseguir. Ya está para pedir ahí, está sonando, está increíble. Vi la previa del sí, tema, están sí, haciendo sí. el video ahora. Ahora estamos haciendo el clip del el Ritmo Popular. Ajá. Justamente antes, anoche, estuvimos preparando una coreografía porque ay, vamos a bailar lindo. En un momento. Ay, me encanta. Va a ser muy divertido. Y India Pernigotti, que es una bailarina posaeña ajá. que estuvo en Baires mucho tiempo y volvió, que tiene su estudio de danza, nos armó la coreo. ¿Y vos qué haces en la batería? No, en ese momento bailamos todos. Me encanta. Es un videoclip. Ay, o sea, no vamos no. a tocar ah, el videoclip. No, no. Vamos ah, a actuar, vamos a hacer varias cosas. Está buenísimo. No, está increíble. Nos divertimos mucho. Me encanta. O sea, imagínate los cinco bailando no, una no, coreografía no, de imagino. Una profesora de danza. Me imagino, me imagino. Va a estar o sea, bueno. Sí, sí creo va que va a bueno. superar mi imaginación. Va a estar bueno, está muy va a estar bueno. Buenísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Pero no quiero que dejemos de mencionar que trabajás sí. en Paraguay, en la Academia Amadeus. Estoy en Amadeus hace 8 años. Hace mucho. Sí. ¿Estás en la ESMU? Estoy en la ESMU. Enseñando la Tecnicatura de Música Popular. De Música Popular, profe de batería, de elementos técnicos del rock y de producción de tercero. Y también tenés por ahí alumnos particulares de Tengo batería. Bastantes. Así que bueno, sí. La verdad que un placer bueno, que hayas estado acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, conocerte y que la gente también conozca todo lo que un músico posadeño hace sí. y que se trabaja Estamos mucho. En un momento que mucha gente que se fue en mi época, 90 y pico, está largo, volviendo. Está volviendo sí. y se nota porque hay un crecimiento. Sí. Bueno, con los Yarará, no hablamos de Yarará, sí. bueno, no. Diego, Lea, Fer, sí, unos sí. maestros, que también funk, otra historia. Sí. Bueno, hay mucho para hablar. Hay pero, mucho para bueno. pero vamos a dejar para que el año que dale, viene vuelvas, dale, ¿ok? Dale. Bueno, hasta siempre, bueno, Fer, muchas gracias por gracias. Todo. Este dolor no para nunca y no podés salir. No hay que aflojar.
tiempo ya se va apagando y todo se nubló. Dale más calor, dale más calor al sol. Hay que sacarse la careta y volver a salir al sol. El amor te alimenta, cambiando las espinas, cayendo para arriba. Ese motor se va agotando y vuelves a empujar. No hay que aflojar, no hay que aflojar, mi amor. Cuando ya no hay más y estás cansado de pelear por vos, dale más calor, dale más calor al sol. Hay que sacarse eso que pesa y volver a salir, y volver a vivir, y volver a creer en vos. El amor te alimenta, cambiando las espinas, cayendo para gracias por habernos acompañado. Espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Búsquenlos Flores a los Chanchos y Fer Solís y vean qué están haciendo, sobre todo su último trabajo, Ritmo Popular. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a Facebook, Twitter, Instagram. Y les recomiendo que escuchen música, música muy variada, como les digo siempre, no les puede gustar lo que no conocen. Excelente semana. Es mi litoral. Una palabra con el mate entre los dientes, una frase bien andaba bailando, una
es mi litoral. La paciencia te calcina y hay un ter en la cocina. Todo, todo está durmiendo, así es la cosa en nuestro pueblo. Una palabra guaraní murmurando, una frase dinámica de mi gente, una palabra por puñol va cantando, así es mi litoral. Una palabra con el mate entre los dientes, una frase dinámica bailando, una palabra, un chamamé de carente, así es mi litoral. Dicen que la sonrisa empieza donde empieza el sol. Será por eso que en estas latitudes es otro el dios. A las aguas y al territorio le dimos nombre para que nos guíen. Con la palabra nos hicimos dueños, el continente, los guaraníes. Una palabra guaraní murmurando, una frase viranga de mi gente, una palabra fortuñol va cantando, así es mi litoral. Una palabra con el mate entre los dientes, una frase viranga va bailando, una palabra un chamamé bien caliente, así es mi litoral.